Ya, como estoy generalmente alejado del tema político, lo tomo más desde lo institucional y del trabajo. Recién le comentaba a tu compañero que me da un poco de lástima que estemos discutiendo cosas menores y no pensando en el trabajo y en las cosas que hay que hacer. Viste, veo que los tiempos se nos están pasando muy rápido. Ya estamos por cumplir, creo que el fin de semana, un mes, y todavía nos faltan cuestiones que son de forma de cómo vamos a trabajar. Cuando teníamos que estar pensando en los proyectos, viste. Eh, lo demás del lo personal, bueno, yo no, no tengo mucha participación política, ¿viste? Así que por ahí es algo nuevo para mí. Y, y sobre todo que por ahí cosas que no son, se dicen de otra manera, se sacan de contexto, nada, te, te molesta un poco en la práctica, ¿viste? ¿Qué pasa con respecto a la votación? Puntualmente, que. Eh... Bueno, se eligió finalmente el representante o el presidente de la Comisión, va a ser del Partido Justicialista, y, y se esperaba, por lo menos de forma, fuera el partido que mayor cantidad de votos sacó en las elecciones. Mira, se charló eh, con la gente del ARI, eh, el partido tiene una gran vocación democrática en ese sentido, y cuando eh, se tocó el tema, eh, salió enseguida la, la posición del partido, que es la de respetar el orden de la votación, que la primera minoría sea la presidenta, y bueno, esa fue la. La posición que tomamos nosotros, por eso acompañamos al Movico con el voto. Y todo lo que está pasando, por lo menos vos decías esto, no se están discutiendo los, los temas en realidad, por ahí la gente espera, y, y surge todo lo de, de que se quiere cobrar sueldo... Eh, Un hotel, la dentro de los. <laughs> no, 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 no. Esas son cosas que se sacaron de contexto, te aclaro. El, el tema de, de los sueldos y todo eso hay que dejarlo previsto porque tenemos este mes de preparación donde tenemos que sancionar tanto el, el presupuesto como el reglamento de trabajo, ¿sí? Aclaro una cosa de lo del hotel. Estamos viendo que no tenemos espacio físico en la legislatura para trabajar, ¿sí? O sea, hay nueve escritorios, somos 15, no tenemos ni siquiera escritorio para trabajar, seis de nosotros. Y hoy estaba conversando que había dos oficinas que podían llegar a ser para que el bloque, tanto radical como socialista, trabaje. Y me dicen en la lectura que no, porque son los archivos. O sea, no hay espacio físico, no entramos. Ese es el primer problema que tenemos. Y empezamos a tirar ideas de posibles locales. Eh, el reglamento dice que las sesiones son públicas y las reuniones son privadas. ¿Sí? Por ese motivo, el otro día no se dejó la presencia de la prensa, porque es una reunión preparatoria. Todas las sesiones son públicas, a tal punto que estamos viendo la posibilidad de hacerlas en, en el Salón de Cotecal de Calle de Dinamarca, para invitar a los colegios que asistan y todo lo demás. Entonces, eh, eso del hotel fue una idea para tener un espacio amplio donde la gente pueda concurrir y pueda estar, que sea visible. Porque tenía entendido que un, un concejal dijo que estaba abandonado y que se podía conseguir por un, un, un alquiler módico. Fue una idea nada más, no que queríamos un hotel, era buscar un espacio. Se habló de las juntas vecinales, qué salón está en condiciones de, de poder albergar, no solamente a nosotros en, en una sesión pública, sino a una determinada cantidad de gente que esperemos que sea importante, porque la idea es que la gente participe, ¿viste? Eh, el tema de los sueldos, si se cobraba o no, y cuánto, también tiene que estar conversado ahora porque forma parte del presupuesto. Nosotros tenemos hoy creo que votar el presupuesto y decirle al intendente que tiene 30 días, mire, necesitamos tanto dinero para sesionar estos seis meses y él nos tiene que dar la partida para ello. Aclaro un tema. Presupuesto significa presuponer, no significa gastar. Uno hace un presupuesto teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, hay cosas que no sabemos, lo charlábamos el otro día. No sabemos cuánto nos puede cobrar un agrimensor un plano por el tema de los, ejidos, de los ejidos, no sabemos cuánto puede salir una consulta a un especialista constitucionalista en el tema para alguna redacción o algo específico, por lo tanto vamos a presuponer, no se va a gastar necesariamente lo que se presupone. Si después queda dinero se rinde cuenta y se devuelve lo que no se usó. Eh, particularmente desde eh, un sector que vos representás ya se está trabajando en el tema de los ejidos. Me interesa mucho el tema de los ejidos porque eh, te aclaro también que el reglamento dice que tenemos eh, nada más que tres meses para presentar los proyectos. O sea que si seis un poco, tres no es nada. Ya conseguir una agrimensura importante que me haga un trabajo bien hecho delimitando todo Catil y los ejidos colindantes en tres meses va a ser un milagro. Por lo tanto, fui a la legislatura la semana pasada y la verdad le tengo que, que agradecer a la presidenta porque me trató muy bien, igual que la secretaria, que me facilitaron toda la carpeta, hoy estuve marcando todos los antecedentes que necesito el trato histórico, con todos los convenios que se firmaron con los otros municipios, de lo que ya está hecho, para en base a ese trabajo que se ha realizado, terminar de presentar el proyecto.